Ante el hecho que por el tema electoral, Donald Trump arremetió contra su socio de aliado, en, aliado en, en Latinoamérica, que es Colombia, señalando que Iván Duque, el presidente colombiano, no ha hecho nada para detener las drogas, Rusia, que bueno pues ya está enclavada y en Venezuela, mandó una dura carta a los colombianos con una amenaza verdadera de que si se atreven a invadir Venezuela o a apoyar, a Estados Unidos para agredir a Venezuela que se aguanten con la represalia rusa y eso puso a temblar al presidente colombiano Iván Duque a todos los colombianos políticos porque ahora precisamente se quedaron sin el apoyo de Estados Unidos que repito Donald Trump los está atacando y bueno ahora los rusos los amenazan de manera para ellos inopinada pero finalmente generaron reacciones dándose cuenta que ya Venezuela ya se encuentra tan pero tan débil como ha sucedido hace como unos dos meses cuando fue lo de la famosa ayuda humanitaria. Y es que hemos recordar que allá en Venezuela, digo en Colombia, Iván Duque ha sido un gran aliado para Estados Unidos. Iván Duque realmente es un presidente muy pero muy americanizado, muy proamericano, que le ha dado todas las facilidades a Estados Unidos para que invadan Venezuela. Es en Cúcuta, Colombia, en donde llegó toda la ayuda humanitaria y donde se este, prepararon todos los golpes de Estado, o todos los intentos de golpes de Estado, todas las formas de ataque contra Maduro y contra Venezuela. ¿no? Fue Iván Duque sin, este, clave para todo esto. Vaya, hace como un mes más o menos, Iván Duque fue precisamente a la oficina Oval, todavía está muy, muy atento, muy importante. Este, el tema de Juan Guaidó. Y bueno, allá llegó Iván Duque también a apoyar a Juan Guaidó y a descalificar a Maduro, siguiendo finalmente el mismo discurso de Estados Unidos. Vamos a escuchar cómo hablaba Iván Duque allá con Donald Trump. El presidente Guaidó, que es la persona que va a salir de esta transición en Venezuela, tiene un apoyo fuerte. Y necesitamos darle un apoyo mucho más fuerte. Creo que lo que sucedió con la EU ha sido muy importante. Vamos a acoger el Lima la próxima semana en Bogotá y vamos a apoyando con todo a Juan Guaidó y apoyando con todo, obviamente, a Donald Trump, ¿no? Finalmente, ahí está. Pero Donald Trump, la verdad es que es un ojete, porque ante todo esto, ¿no? Finalmente es muy claro, es muy obvio, muy abierto el, el proamericanismo de Iván Duque. Eh, y cómo realmente ha apoyado en gran medida a Estados Unidos, Donald Trump, la vez que es un mal agradecido. Y por el tema de la, de la frontera sur, porque entró este rollo de la otra, la caravana más de migrante, van a entrar 20.000 hondureños, hay que construir el muro, etcétera, etcétera, ya lo que no tiene nada que ver con Maduro, con Venezuela, sino más que nada con México y su dichoso muro. Pero Donald Trump aprovechó para, ¿qué creen? Arremeter contra Iván Duque. O sea, contra su propio lado, contra su propio amigo sale Donald Trump, señala que desde que Iván que llegó al poder, más droga entre Estados Unidos. Porque, repito, está ahorita defendiendo el dichoso muro. Está señalando de que si no hay muro, no se van a detener las drogas, ¿no? Este, y bueno, pues donde se crean las drogas, donde se producen, pues en Colombia. Y arremetió contra él de esta manera. Vamos a escucharlo. Y les diré algo, Colombia. Ustedes tienen que conocer al presidente de Colombia, un tipo realmente bueno. Me reuní con él, lo tuvimos en la Casa Blanca, y él nos dijo cómo iba a detener las drogas. Pero en este momento salen más drogas desde Colombia que cuando él no era presidente. Entonces él no ha hecho nada por nosotros. ¡Cómo la ven! ¡Qué ingrato! Y bueno, también para que entienda y aprenda Iván Duque, de que confiar en Donald Trump o ser su amigo al final te lleva a ser despreciado por él. Y ahí está, muy claro. Pero los rusos están muy atentos. Ya los rusos están en Venezuela y están viendo, obviamente, leen bien la geopolítica y aprovechando este lance o este desprecio de Donald Trump, cuando menos temporal, contra Iván Duque, contra el presidente, señalando algo que les duele mucho a los presidentes, diciendo que el anterior presidente sí detenía malas drogas que él, pues Rusia lanza una dura amenaza y envió una carta muy dura a Colombia precisamente sobre la invasión militar en Venezuela, muy, pero muy dura, que retumbó en Colombia en su peor momento, cuando ahorita, al contrario, Donald Trump no tiene ganas de llevarse bien con Iván Duque. ¿Qué decía esta carta? Aquí la tengo. Es una carta, ¿no?, en donde el, eh, el embajador ruso en Colombia, que se llama Sergei Kosh, Koshkin, ¿no?, manda una, ojo, eso es importante, una resolución, Aquí está la carta de la Asamblea Rusia, porque supuestamente en Rusia, uh, espérame un tantito, en Rusia se eh, aprobó una este, resolución, o más que nada como una especie de eh, mensaje contra Venezuela. Y en este, en, en, en lo más importante de esta carta es que dice así, el uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros Estados que respaldan a la oposición será interpretado por el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia solamente como un acto de agresión contra un Estado soberano y una amenaza a la paz y seguridad incondicionales. ¿No? O sea, está diciendo algo muy, muy similar a lo que también escribió otro, otra vez. El uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de Colombia que respaldan a Guaidó, será interpretado por Rusia como un acto de agresión contra Venezuela. Y bueno, pues así como Estados Unidos tiene aliados, y por lo tanto si atacan a esos aliados, Venezuela, Estados Unidos pues tiene el derecho o la obligación a defenderlos, ahora le dice a Colombia, a los rusos lo, ruso lo mismo. A ver Colombia, si te atreves a atacar a Venezuela, te vas a meter con el hermano mayor, o sea yo, con Rusia. Esta carta es muy similar a la que hace. Una semana precisamente mandó John Bolton, ¿no? A los rusos. ¿Se acuerdan de esta carta? Que, se, que, se, que también decíamos más o menos lo mismo, que, sí, que John Bolton, el eh, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, señaló en esta carta de la semana pasada. ¿no? Este, con mucha firmeza, le... Eh, Advertimos a actores externos del hemisferio oeste, está hablando de Rusia, contra desplegar militares en Venezuela o en cualquier lugar del hemisferio, con la intención de establecer o expandir operaciones militares. Consideraremos estas acciones provocativas como una directa amenaza de la paz internacional y de la seguridad de la región. ¿No? Y bueno, ahora Rusia le responde con la misma moneda: manda una carta al aliado de Estados Unidos de lo mismo de que si Venezuela despliega, en otras palabras, una acción militar contra, digo, Colombia despliega una acción militar contra Venezuela, entonces Rusia va a tomar esto como una agresión. Y por lo tanto, si lo toma como una agresión, ¿cómo respondes? Pues con otra agresión, igual o peor. Y bueno, obviamente esto puso a temblar a los colombianos. De entrar a la cancillería colombiana de esta manera contestó a la Federación Rusa esta amenaza clara y directa. El gobierno de Colombia rechaza enfáticamente la declaración del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela. Las acusaciones contenidas en dicha declaración no corresponden a la realidad y constituyen una distorsión de la posición de Colombia, compartida por varios países de la región y de sus actuaciones concretas en relación con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela. Colombia ha respondido a la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela y de la cual es responsable el régimen ilegítimo y usurpador de Nicolás Maduro desde la legalidad, la solidaridad y la responsabilidad. Legalidad de conformidad con sus obligaciones como miembro de la Organización de Estados Americanos y en cumplimiento del régimen democrático interamericano. Responsabilidad frente al flujo migratorio masivo procedente de Venezuela y frente a los desafíos que éste supone para las capacidades nacionales. Y bueno, bla, 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 sigue señalando esto. ¿No? Y no solo eso, Iván Duque, el presidente colombiano, también respondió ante esta dura carta de Rusia contra Colombia. Colombia no está en el plan de agredir a ningún Estado. Pero Colombia está en su deber de defender la Carta Democrática Interamericana y de denunciar con claridad y con contundencia los atropellos de la dictadura en Venezuela. Y es que lo que se escudan los colombianos, es que hay que defender la OEA. Oye, pero Venezuela realmente no ha hecho nada contra Colombia. Eso es lo que está haciendo un poco Rusia. O sea, eh, podrán tal vez Maduro eh, y bueno, decir que sí, están jodiendo a la oposición venezolana, pero contra los colombianos no se nota tanto. Y Colombia sí ha hecho mucho para fregar a Venezuela, un Estado soberano, pero, y repito, llegó el hermano mayor Rusia y ahora se la cantó. Y la verdad es que los colombianos se pusieron a temblar porque otra vez regresamos al inicio, cuando menos ahorita no tiene el apoyo de Estados Unidos y Trump los acaba de despreciar. Y mientras todo esto sucede, lo que está empezando también otra vez a generar es más cercanía o más control de Rusia con Venezuela. ¿No? Se están empezando a empoderar los rusos en Venezuela. Por lo pronto se anuncia que van a haber un encuentro bilateral entre Rusia y Venezuela en los próximos días. ¿no? Dice el vicecanciller Sergei Ryabkov este, que el próximo 3 de abril va a haber una reunión de negocios con el viceministro de temas multilaterales de Venezuela, Félix Plasencia, supongo que en Moscú. Además de eso también, Rusia y Venezuela exploran nuevas iniciativas en materia de transporte, también en otros lados, en otro tipo de reunión. Y además, recordando que hace apenas unos días se anunció que Rusia va a instalar una nueva base de helicópteros militares de mantenimiento, pero bueno, pues ya que está en la base, podemos usar para otras cosas. O sea, Rusia está pues llegando a Venezuela para no irse nunca más por lo que estamos viendo. Y ya que es finalmente el hermano mayor llegue a ver, ¿cuál es el vecino que te está? Ah, es Colombia. Pues ahorita vamos a ver cuál su rollo. Y bueno, pues Colombia pues no tenía ningún conflicto con Rusia, ningún problema realmente. Y ahora pues de repente sí lo tiene. Y sí, Estados Unidos tiene mucho poder, pero también los rusos. Y meterte con los rusos y después... Son más canícolos rusos en ocasiones, tienen lo de la KGB, también tienen hackers muy cabrones, pueden detonar igual una bomba de pulsos electromagnéticos, ¿por qué no? Y entonces Colombia habrá comprado un pleito gratuito con un monstruo militar como es Rusia. Y sin contar que también por ahí están los chinos. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en este canal, manda un mensaje a este WhatsApp. O si no, manda un correo electrónico a esta dirección para que te mandemos tu cotización.